Frena de eso, noticias. Bueno, no cabe duda que hay una crisis institucional en este país cuyo resultado más significativo está siendo la estructura económica. Un proceso donde parece ser que hay un modelo agotado, pero que se insiste en mantenerlo. Y decimos agotado en el tanto hay una pérdida de puestos de trabajo en este país. Y además porque existe una política creciente de informalidad laboral. Estamos hablando de sectores que hasta hace un momento estaban siendo puntal de la economía, que están disminuyendo la generación de empleo o están pasando a un empleo precario. Se habla mucho del turismo. Panamá ha apostado en diversas administraciones a la actividad turística. Sin embargo, procesos de no planificación económica revelan que cuando el turismo está en un boom en América Latina, Panamá tiene una caída en esta actividad económica. Nosotros nos preguntamos si hay procesos de planificación, pero además, ¿cómo se está promoviendo el turismo en este país? Dista mucho de lo que técnicamente podría decirse una economía que camina adecuadamente. Esto ha generado una disminución del empleo, al igual que está sucediendo en otros sectores que son conexos a la actividad turística. Tal es el caso de los restaurantes, que también han reflejado una caída en la generación de empleo. Yo creo que se agotó el modelo. El problema es que el gobierno actual ni los gobiernos anteriores han querido tomar y sentar en el paquete, en la discusión, la necesidad de un modelo de desarrollo nacional, un desarrollo social, un desarrollo sostenible que genere empleo. Es una de las situaciones que estamos viviendo. Si afecto el empleo, estoy afectando un tema que hoy está en el tapete, la seguridad social. Principal fuente de financiamiento de la seguridad social es el empleo, pero más del 40% de la fuerza de trabajo ocupada está en informalidad laboral. Es decir, no cotiza a la caja del seguro social. Eso no lo miran las propuestas que están haciendo los sectores empresariales, que han llamado a la clase trabajadora a que ajuste cinturones. Yo solo quiero poner una comparación. Hoy día, esa clase asegurada que aporta su cuota no está recibiendo una atención en materia de salud adecuada. Una infraestructura hospitalaria que dicen que más de un 50% ya es obsoleta. No recibe medicamentos. Hay una mora quirúrgica en crecimiento. Un sector de pensionados que en el 42% vive en pobreza versus el otro lado. Se habla de un desfalco de 300 millones. Una deuda con la caja del Seguro Social en términos de cuotas que se retuvieron y no se trasladaron, que se aproxima a los 240 millones de dólares. Se acaba de emitir un decreto donde se establece moratoria al sector empresarial, que incluye al sector patronal, que incluye empresa privada y sector público. ¿Quién se está amarrando el cinturón en este país? ¿Los trabajadores o el sector patronal? Dice el Ejecutivo que prestó 6 millones de dólares, si mal no recuerdo, para medicamentos. Pero es que parte de los patronos morosos con la caja del Seguro Social es el gobierno de este país. Esas son las políticas que van en contra del bienestar social.
Señora Maribel, como economista, esta mañana escuchaba yo al presidente de la espía, que estaba hablando y hizo un cálculo rápido el tema de los corredores y la adenda que le dieron por 30 años más. Y él decía que con los precios actuales, en 10, 15 años debiese pagarse todo, pero sin embargo se extendió 30 años más. Yo quiero poner en el tapete que la construcción de los corredores inició mal. Nosotros tenemos que recordar todas las denuncias que se dieron por sobrecosto en las obras. Aunado a ello, se refrenda un contrato que le garantiza no ganancias, sino las ganancias proyectadas por la empresa. Es decir, yo puedo ganar 10%, pero proyecté, me imaginé que iba a obtener 20%. El Estado garantizaba el 20%. En este país, además, se supone que se adquirieron los corredores y se trasladaron. Y en función de eso se dio una fecha de cumpleaños que hoy se extiende 30 años más. Aquí hay sobrecostos, aquí pareciera haber negociado, aquí se perjudica a la población panameña en el tanto nos cuesta trasladarnos en unos corredores que no son eficientes, pero además implica impuestos que son trasladados para garantizar ganancias no solo extraordinarias, sino ganancias imaginarias de un sector que está acumulando gran riqueza en este país. Frenadeso Noticias.